GTA San Andreas es un juego que tiene mucho contenido, es posiblemente el juego más completo de su época, tanto así que hasta el día de hoy se siguen descubriendo cosas nuevas del mismo. En mi caso yo quería modificar el juego para tener un GTA San Andreas lo más actualizado posible, pero terminé encontrando muchos misterios en el proceso. Hoy hablaré de la persona de naranja que aparece en el icono del juego y una de las pantallas de carga en GTA San Andreas, explicando de una vez por todas quién es realmente. Para esto les presentaré datos, evidencias y teorías, por eso les recomiendo ver el vídeo hasta el final antes de comentar, así pueden comentar cuál de las teorías es su favorita, y si este vídeo tiene apoyo hablaré de todas las cosas que he descubierto en mi investigación en siguientes vídeos. Sin más preámbulos, empecemos de una vez. La teoría 1. La teoría oficial del juego. Primero quiero comentarles cuál es la información oficial al respecto. Para quitarme las críticas de encima, les comento que en la página de Rockstar ponen a la persona de naranja con el nombre de Ogloc, por lo tanto muchas personas se quitan todas las dudas de encima pensando que este es un dibujo de una versión beta de Ogloc, un personaje secundario de GTA. Por esta misma razón viste de naranja, porque se dice que el naranja iba a ser el color original de Grove Street, pero esto trae más dudas sobre la mesa. ¿Qué hace Ogloc como icono del video? Juego. ¿Por qué en el dibujo parece una persona seria y acaudalada pero el personaje se comporta como un payaso en la historia del juego? Y aún más importante, ¿por qué los Grove Street iban a ser naranjas? ¿Y por qué se cambió el color? Estas eran dudas que no me dejaban dormir por las noches. Por lo tanto, les presento la teoría de los archivos, una teoría más contundente al respecto. La teoría 2. La teoría de los archivos del juego. Me puse a buscar información dentro del juego, en los archivos internos y en páginas oficiales, y por fin pude obtener una conclusión. Para empezar, muchos usuarios en internet sostienen que la persona de naranja en realidad se llama MC Straps, un personaje eliminado de la beta del juego. Esto se dice porque para empezar hay un archivo del juego de un marcador de misión con su nombre, por lo que posiblemente tendríamos que hacer misiones para MC Straps. Por si fuera poco, el modelo 3D de la casa de Ogloc se llama Straps en los archivos del juego, una referencia a que posiblemente el personaje de Ogloc no solo tenía un diseño diferente, sino que también tenía un nombre diferente. Pero aún así eso no explica por qué se cambió tanto al personaje o qué hace un personaje secundario como icono del juego. Y la pregunta más importante, ¿por qué cambiaron los colores de Grove Street de naranja hasta verde? Por lo tanto, creo que la tercera teoría explica mejor todo el asunto. La teoría 3. La teoría de CJ. La teoría de CJ es la menos sostenible con datos oficiales, pero sí se sostiene de dos maneras. Para empezar, se sostiene con sentido común. Y además se sostiene con evidencia dentro de los audios del juego. Para explicar esto primero empecemos con el punto del sentido común. En este caso voy a hacerles unas preguntas. ¿Por qué la persona de naranja aparece en el icono del juego? Lo más lógico sería pensar que es el protagonista, ¿y quién es el protagonista de GTA San Andreas? CJ. Para continuar solo hay que revisar otro arte oficial del juego, y ya existe un dibujo oficial de CJ, pero ¿a quién se parece el dibujo de CJ? A la persona de naranja. Tiene el mismo perfil, la misma iluminación, prácticamente la misma cara y para rematar ambos tienen una camisa algo similar y un pequeño bigote y barba. ¿Y cuáles de todos los miembros de Grove Street no tienen bigote? El familiar número 2 y por supuesto, Ogloc. Pero dejando de lado todo eso, les comenté que hay un segundo punto muy importante de por qué la persona de naranja es CJ y esa teoría se sostiene con audios del juego. Si CJ se acerca a cualquier valla, este valla le preguntará al protagonista de qué banda es CJ. Si presionamos la letra Y para responder de manera positiva hay muchas probabilidades de que CJ le responda. Orange Grove Street Families. Orange Grove Street Families. O sea que es de las familias de la calle Orange Grove, y Orange Grove significa básicamente naranjales, o sea, árboles de naranjas. Eso quiere decir que la respuesta de CJ no tiene sentido a no ser que esté vestido de naranja, y quien viste de naranja se preguntaran. Exacto, la persona de naranja que aparece en el icono del juego. Ogloc ni siquiera tiene los colores de la banda, y eso, aunque no lo parezca, responde otras dudas que explicaré a continuación. Pero mientras tanto pasemos a la conclusión. Conclusión. Para terminar, voy a repasar las teorías. Teoría 1.
La persona de naranja es Ogilok, esta es la explicación oficial pero también es la más ilógica porque no se parece en nada a Ogilok, no tiene la misma vestimenta y al parecer ni siquiera tampoco tiene su estilo, apariencia y personalidad. Para rematar, la persona de naranja aparece como icono del juego, no tiene sentido que pongan a Ogilok como icono cuando hay mejores opciones. Ejemplos serían César, Big Smoke o Rochelle. De hecho, el sentido del personaje de Rochelle es ese precisamente, ser la cara comercial del videojuego. Teoría 2. La persona de naranja es MC Straps. Esta teoría es una de las más aceptadas de la comunidad porque en los archivos del juego el interior de la casa de Ogilok tiene de nombre Straps, por lo que es posible que MC Straps fuese un personaje eliminado de la beta y sustituido por Ogilok, pero eso sí, cuando cambiaron al personaje dejaron el icono y el arte del personaje original. Otra forma más coherente de verlo sería que hubiese pasado al revés, es decir, la persona de naranja se iba a llamar Ogilok, y el Ogilok que conocemos hoy en día se iba a llamar MC Straps. Esto tiene sentido porque por esta razón el interior de su casa tiene de nombre Straps y el personaje es un rapero. Igualmente, para no marearlos, les aclaro que la comunidad de GTA prefiere decirle MC Straps a la persona de naranja para diferenciarlo de Ogilok. De todas formas, esta teoría no se sostiene porque faltaría explicar qué hace MC Straps como icono del juego. Si era un diseño beta, entonces ¿por qué simplemente no cambiaron el arte? Hay diseños beta de Big Smoke y de Tenpenny que si quitaron del juego, no entiendo por qué a MC Straps lo dejaron. Teoría 3. La persona de naranja es CJ. Esta teoría es la que menos se sustenta con información oficial, pero la que más se sustenta con lógica y sentido común. Déjenme enumerar los puntos. Punto 1. Ogilok no se parece en nada a la persona de naranja, el que más se parece es CJ. Punto 2. El único en todo el juego que menciona a los Orange Grove Streets es CJ, de hecho, Ogilok ni siquiera tiene los colores de la banda. Punto 3. El personaje de naranja aparece como icono del juego, y no tiene sentido que un personaje parodia como Ogilok tenga tanta importancia dentro del juego, por cierto, siendo un diseño que no pasó de la fase beta. Si querían poner como icono del juego a un personaje sin importancia, hubiesen puesto a Rochelle, ya que el único sentido del personaje es ser un tipo de modelo para el videojuego. Para finalizar, quiero dar mi opinión del asunto. Yo opino que nos falta información. Es muy cierto que en las páginas oficiales de Rockstar el personaje se llama Ogilok, pero eso no nos dice nada, solo porque el personaje se llame Ogilok eso no significa que sea el Ogilok que nosotros conocemos, tampoco significa que sea la beta del Ogilok que nosotros conocemos. A mi parecer CJ se iba a llamar Ogilok y Ogilok se iba a llamar MC Straps, esto debido a que CJ es el único que menciona a los Orange Grove, el que más se parece a la persona de naranja y el que tiene más sentido que aparezca como icono del juego. Por otra parte, el interior de la casa de Ogilok tiene de nombre Straps y es al único que le queda el título de MC por ser rapero. Pero claro, esta solo es mi opinión, faltaría que Rockstar explique más de este arte. Por el momento solo quiero que me contesten esta pregunta: ¿quién es la persona de naranja? ¿Es Ogilok, es MC Straps o es CJ? Sin nada más que decir, me despido, chao.